noches. Bienvenidos a un nuevo programa de UNLaR TV por Canal 9. Hoy vamos a hablar de identidad, de cultura, de investigación y vamos a ver un especial de arte escénico que va a dar que hablar. Los invito a seguirnos por las redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLaR TV. Estos son los títulos de hoy. Estudiantes del Departamento de Exactas tienen nuevo laboratorio de informática y muy pronto se viene más equipamiento. Bueno, la verdad que muy contento porque es un poco una política de la gestión, incorporar nuevas tecnologías en el aula y hoy por hoy estamos inaugurando un nuevo laboratorio de informática que hacía años que no se compraban nuevos equipos para estos laboratorios. Era un requerimiento que nos estaban pidiendo nuestros estudiantes, sobre todo aquellas carreras relacionadas con los nuevos sistemas, con los sistemas informáticos. Y hoy por hoy podemos tener la satisfacción de inaugurar un nuevo laboratorio donde nuestros estudiantes de las carreras de sistemas podrán hacer sus prácticas, ¿no? Bueno, actualmente se han incorporado 20 equipos nuevos, ¿sí? Son todas computadoras de última generación y en principio es la primera etapa de una compra porque ya está en proceso de adjudicación y compra 20 equipos más para fortalecer los 3 laboratorios de informática que tenemos y por otro lado también están instalados 10 routers de alto tráfico que permiten conectividades simultáneas para diferentes actividades. También está en proceso de compra proyectores de cañón que se van a incorporar de manera fija y permanente en este laboratorio que estamos inaugurando ahora y algunos también para que tengan los docentes en las aulas, ¿no? Se ha pedido a los distintos delegados y representantes de las sedes que se inicien los procesos de compra de estos equipamientos porque en este año que hay fondos que están destinados para fortalecimiento de los laboratorios en todas las sedes del interior también. Para ir avanzando en el marco de esta definición que tenemos como gestión de ir incorporando la tecnología para mediar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así que bueno, una alegría, una satisfacción porque permite no solamente llevar las actividades de grado, sino también vincular con las actividades de posgrado, de extensión, el trabajo que ya desarrollan los graduados del departamento con distintas capacitaciones. Y bueno, y esto posibilita instalar también toda una serie de tecnologías vinculadas a los desafíos, a los conceptos de la nueva universidad, a los desafíos también de todo lo que es las videoconferencias y la perspectiva de la educación a distancia. Felicitamos y acompañamos a todo el equipo del departamento que ha venido trabajando fuertemente y que vincula también con un trabajo que se desarrolla en las sedes y delegación. Para quienes quieren iniciarse en la investigación, se dictó un taller de protocolo en investigación para las ciencias artísticas, humanísticas y sociales. Sí, hoy día iniciamos con una propuesta que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el año, que es brindar apoyo extracurricular a aquellos jóvenes investigadores que este año involucra tanto a estudiantes como a docentes que quieran iniciarse en la investigación. Hoy en la tarde se llevó a cabo el primer seminario que estaba dirigido hacia las ciencias blandas y el lunes tenemos hacia las ciencias duras. Los contenidos del taller son muy elementales, muy básicos, están organizados con una progresión que va de lo más teórico a lo metodológico propiamente y la idea es hablar, discutir, desnaturalizar ciertas cuestiones que damos por sobreentendidas y empezar muy por lo básico en relación a la investigación. El lunes a las 11 horas en la Sala Roja va a estar Franco Mir, que es un doctor neurobiólogo, va a estar hablando del protocolo de investigación pero en las ciencias duras. La idea es seguir avanzando, hemos invitado a la comunidad que hoy nos acompañó y a todos aquellos que quieran iniciarse en investigación a presentarle propuestas o demandas que desde la Secretaría podamos colaborar con la formación de todo aquel que quiera, que necesite. Es que es una convocatoria abierta a alumnos de los últimos años de la carrera que tienen que iniciar sus proyectos de investigación, los trabajos finales de licenciatura. Y entiendo también que hay algunos docentes que nos acompañan que quieren promover la investigación. No tenemos nosotros en la UNLaR aún establecida, sobre todo en nuestras áreas de conocimiento, la investigación académica. Con una música distinta de fondo estamos comenzando la columna estudiantil de esta semana porque el tema lo amerita, ¿no, Gaby? Es cierto, Patricia, vamos a estar hablando de la música a la hora de estudiar. A ver, ¿conviene escuchar música a la hora de estudiar? Se recomienda escuchar música para estudiar en aquellas personalidades las cuales son un poco introvertidas. Se recomienda que se escuche música clásica o música instrumental a la hora de motivarse, para concentrarse, para ayudar a poder estudiarse. Bueno, ¿por qué son buenas la música clásica y la música instrumental? Principalmente porque no tiene mucha palabra y además las pocas palabras que tiene, por ejemplo, la música clásica están en otro idioma. Cuando uno quiere estudiar con música, primero la música tiene que estar bajito, sí. No tiene que imponerse sobre lo que uno está leyendo y además tiene que estar en otro tipo de idioma. Es lo que se recomienda de igual forma. Uno puede estudiar con la música en español también, pero lo que se recomienda es que sea música en otro tipo de lengua porque si no el cerebro interpone lo que es el texto que uno quiere leer o que quiere aprender y con la letra, por supuesto. Entonces se complica un poco, se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero lo que se recomienda es que sea una música que esté bajo, con los auriculares, así podamos tener la mayor cantidad de concentración y motivación a la hora de estudiar. Por ejemplo, si yo tengo la opción de elegir entre estudiar con o sin música, ¿qué me conviene hacer? Es de acuerdo a la personalidad. Si uno es extrovertido, se recomienda estudiar con algún tipo de ruido, sea música también, ¿no? Por supuesto. O si uno es introvertido, se recomienda utilizar o tratar de estudiar con bastante silencio también, pero es de acuerdo a la personalidad. ¿Dónde encuentro por ahí esta música que me puede llegar a servir para estudiar? Hay un montón de aplicaciones, lugares en donde uno puede buscar la música para poder tener mayor motivación, para relajarse, para estudiar. Uno de los lados más comunes es YouTube. Uno pone música para estudiar y sale una lista de 4 o 5 horas. Lo que se recomienda en cuanto al tiempo es que dure 2 horas la lista de reproducción para que uno pueda, de cierta forma, tranquilizarse y tomarse un espacio, un tiempito, un break para poder relajarse de vuelta y largar de nuevo con el estudio. O si no, Spotify, hay un montón de listas de reproducción en donde uno puede buscar y salen millones de listas de reproducción, incluso con las 2 horas recomendadas para poder estudiar. Muy bien, muchas gracias, Gaby. Me pareció muy útil esta información. Gracias, nos vemos la semana que viene. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con el docente e investigador Claudio Revuelta, que nos va a estar contando algunas actividades muy interesantes en el marco del programa universitario de Historia Argentina y Latinoamericana. Ya volvemos. La UNLaR junto a la FUNLaR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLaR. coordinador de las actividades que se están llevando a cabo en el marco del programa universitario de Historia Argentina y Latinoamericana. Estoy con Claudio Revuelta, que ha venido a contarnos qué están haciendo, Claudio, con este programa. ¿Cómo estás? Mira, es un programa bastante heterogéneo e interesante por cuanto tiene una raíz en dos departamentos de la universidad, en el Departamento de Humanidades y en el Departamento Social, y que involucra además hasta 6 carreras de nuestra universidad de UNLaR. ¿Qué carreras? Principalmente sería Historia, Comunicación Social, Trabajo Social, Turismo, Letras y Música. Es un programa que surge de la Secretaría de Políticas Universitarias, del programa de calidad universitaria. Entonces es un programa que se baja a las universidades vía presentación de un proyecto, entonces luego se recibe el financiamiento, ¿no? Y este proyecto se armó acá en la universidad, ¿no? Es un proyecto que se arma desde la universidad con un espíritu bastante territorial y federal e interdisciplinario. Y tiene como objetivo fundamental poner en relieve los relatos locales. Entonces, en ese marco, nosotros hemos programado en el marco del proyecto una serie de trabajos y de actividades en el interior de la provincia, involucrando a las sedes académicas de la universidad, en Tama y en Vinchina, y además una serie de, también de actividades acá en Capital. ¿Cómo se logra esto de poner en relieve los relatos locales? Nos pareció desde el principio muy interesante el espíritu de este programa porque lo que busca es contactar y rescatar los hacedores culturales del interior, sí, o por lo menos los que han sido generalmente invisibilizados o silenciados. Entonces, en esa búsqueda se contactó, se sumó y se contagió un poco también el ánimo de sumar sus voces, porque también había que convencer a la gente que cuente su historia, ¿no? Que lo que ellos saben, que de su pueblo, de su cultura, de su comunidad, de su familia, a nosotros y al programa le interesaba. Y entonces de golpe se descentralizó esa cuestión de tener retenida la historia solamente en algunas manos, que son las capacitadas o son la historia en el marco de la historia académica, sino eran los hacedores culturales del interior y de Capital también, ¿no? Pero eran otras voces. Eso es como una parte, ¿no?, del relato. Ahora, ¿quiénes son los destinatarios de estos relatos y a través de qué actividades reciben esos relatos? Las actividades programadas son múltiples y son distintos los soportes y distintos los formatos. Hay previstas radio abiertas, donde se llevó a cabo, por ejemplo, hace muy poquito en la localidad de Tama, en la plaza del pueblo. Entonces, los que estaban invitados eran referentes culturales, eran artesanos, eran poetas, eran historiadores del lugar, vecinos, donde se los invitaba justamente a sumar sus voces a estas otras voces que queríamos rescatar. ¿En la radio abierta que estaba dónde, por ejemplo? En la plaza del pueblo, en la plaza principal, con todos los parlantes y el sonido libre en el aire, entonces la gente y el pueblo se enteraba de qué estaba pasando, ¿no? Pero además también sumábamos cine debate, habíamos sumado también una muestra fotográfica de Ismael Fuentes Navarro sobre Originarias, que es una muestra que retrata la vida de las mujeres en la comunidad indígena de Guandacol, ¿no?, en el interior de la provincia. Y así, hay una serie de talleres, una serie de cursos, talleres también, que vendría a ser como la pata metodológica, claro, para cuestión técnica, cómo rescatar esos saberes locales, y se llevaron adelante también una serie de talleres como de lenguas indígenas, de música indígena, la música mapuche, con muchos colegas que participan de este programa. Este programa ya empezó, pero todavía no terminó. ¿Cuáles son las actividades que están programadas? Está programada en principio ahora al 31 de mayo nuestro segundo viaje al interior en Vinchina, donde también vamos a replicar algunas de estas actividades que hicimos en Tama, radios abiertas, las muestras, las entrevistas también con los referentes locales. Sí. Y después está también en planificación, dentro de la programación, una serie de actividades en el museo, donde por ejemplo vamos a tener la participación de la comunidad indígena de los chumbitas o chumbichas, donde están invitados el cacique, los referentes, para contar justamente estos procesos de emergencia étnica que se están viviendo en la provincia, ¿no? Que es muy interesante. Y que ellos vienen trabajando hace un tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, y después tenemos talleres sobre tejidos artesanales. Está previsto una, dentro de del marco de una cátedra libre que llamamos Los Riesgos en Revisión, también una serie de charlas donde están como ejes temáticos la cuestión de género, la educación popular, la economía regional, así que es bastante variado. ¿Y cómo tiene que hacer la gente que se interesa en participar? Nosotros tenemos en Facebook una fanpage que se llama UNLaR PUHAL, donde estamos subiendo toda la información referente. UNLaR PUHAL, P-U-H-A-L. Entonces, donde vamos subiendo toda la información que se está generando en el programa y las que van a venir. Entonces, ahí hay una serie de fotografías y de registros que cuentan un poco, por suerte, con muy buena repercusión de todos los estudiantes acá en UNLaR y también en el interior. La participación de las escuelas, del pueblo mismo, ha sido muy, muy augurioso y contagioso para nosotros, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, Claudio, esta entrevista. Bueno, decíamos, ya empezó, todavía no terminó, pero, digamos, ¿qué te queda a vos? ¿Qué podemos rescatar de esto que se está haciendo, digamos, desde tu mirada personal y también profesional, sobre la importancia de rescatar estos relatos locales, digamos? ¿Qué me puedes decir como para cerrar esta nota e invitar a la gente a la que le interesa a participar de las actividades? Primero y principal, me parece que el soporte es interesante porque no circula la historia a través del libro, del papel, de la escritura, sino está circulando a través de la oralidad. Entonces, y de golpe, la gente que vamos al interior se sienten como, bueno, pero mi historia les está interesando, o sea, eso está muy bueno, ¿no? Entonces, eso de visibilizar cosas que han pasado desapercibidas o que no ha circulado dentro del canal, o del canal académico, sí, o de la historia oficial, sino son otras historias. De golpe aparece una persona que dice ser o sentirse indígena y que eso también puede servir para el resto de otras comunidades o de otros colegas o compañeros o provincianos que se sienten interpelados por eso y se sienten contagiados, ¿no? Entonces, también que esto sirva para disparar, por ejemplo, algo que a mí mucho me interesa, es esto, ¿no? De las emergencias étnicas o de las etnicidades en la provincia. ¿Dónde está la comunidad indígena? ¿Dónde está lo indígena en la provincia? Es uno de los tópicos, ¿no? Claro. Nosotros tenemos referentes locales, la cacique Kicha Campillay en Guandacol, Roberto Chumbita acá en la provincia, Roberto Vallay también, donde, bueno, son unos de los varios temas que circulan en la oralidad de la provincia que deben ser rescatados, ¿no? Claro. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio, por venir a contarnos esta experiencia. Yo te despido, me despido de vos acá y vamos a una pausa y volvemos con el último bloque. UNLaR ganaron la 32ª Fiesta Provincial del Teatro. Pertenecen a la Licenciatura en Arte Escénico Mención Danza y a fines de mayo viajan a Mendoza para participar de la Fiesta Nacional junto a elencos de todo el país. Para mí, creo que para todo mi grupo, Abisma, ganar la Fiesta Provincial de Teatro significó una sorpresa, era algo que no lo esperábamos. No sé, significó como una revolución para nosotros, como un generar un poco de caos en lo que venía siendo el ambiente de la escena acá en la provincia. Y Alimaña sí es sobre todo una transformación, es una transformación la que hace Franco en la escena. Es un proceso de pudrición. Justamente creo que la obra va un poco de eso, de poder situarnos en esta materia que se pudre y poder verle un otro lugar a esta partida de alguna manera de una materia que en vez de morir, genera mucho más vida. En ese sentido puedo hablar, comparar de alguna manera que el proceso que se hace en Alimaña es muy similar al proceso de un compost, que es justamente toda la basura orgánica, la juntas y después de un tiempo esa basura genera más vida porque termina convirtiéndose en tierra y en tierra fértil. Y la obra Alimaña surge de, primero y principal, del deseo de Nazarena de crear, de dirigir una obra que a su vez como que lo conecta con una materia que cursaba ella, que este año la curso yo, que es dirección, y que el objetivo de la materia es crear una obra, dirigir una obra. Estuve convocado por Nachi para el proyecto de Alimaña. Me pareció muy interesante la propuesta, la premisa con la que empezamos, digamos, a trabajar esto, que fue una linda investigación. Decidí estudiar esta carrera porque siempre estuve interesada en el cuerpo en sí, en la danza, y me parecía que siendo una licenciatura es justamente un espacio donde se puede hacer investigaciones sobre esto que es el cuerpo y que es la danza. Yo nunca me imaginé estudiando una carrera artística, de hecho estudiaba una carrera más bien dedicada a la salud y a las ciencias exactas, pero gracias a Nazarena me guió a tomar una clase de danza contemporánea y de ahí me empecé a interesar por la danza, a meterme, me inscribí en la carrera, hacía como las dos carreras al mismo tiempo, pero después me terminó ganando el arte. Dentro de Alimaña, digamos, el género que por ahí, no sé si nos podríamos citar dentro de un género, dentro de algún tipo de rotulación acerca de lo que fue el trabajo, Sí tuvimos un proceso de investigación de distintos tipos de danza, también tuvimos curioseando ahí lo que fue el teatro butó japonés, eso también nos inspiró mucho, tuvimos trabajando con literatura y después bueno con la improvisación y el trabajo del cuerpo. En Alimaña participamos yo como directora, Franco, Diego y Angélica como intérpretes. Diego después tomó otro rol que es el de la iluminación, una parte de la iluminación artesanal, el Rodrigo Oliva en audiovisuales y Agustín Justo en la música, que hizo toda la música original para la obra. Y al haber ganado la fiesta provincial nos vamos a la nacional en mayo. Supongo que va a ser una experiencia súper copada, vamos a ver obras de todo el país y creo que eso es lo que está bueno, que es el poder compartir con los otros y enriquecernos de ver otros trabajos. Llegado al final de este programa, espero que hayan disfrutado de los contenidos compartidos. Agradezco a los auspiciantes que nos estuvieron acompañando y a ustedes los invito a seguir conectados por las redes sociales. YouTube, Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLaR TV. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.